Oh, Capcom, ¿por qué ya no me extrañan estas cosas? ¿Por qué ya no me sorprende que cada vez que se filtra información antigua sobre tus proyectos, descubrimos un nuevo Mega Man cancelado? Lo que sí me sorprende es que este es de 1993. ¿Desde hace cuánto venís cancelando Mega Mans, eh? Ciertamente Mega Man a través de los años y a lo largo de sus diferentes sagas ha incursionado en diferentes estilos de juego y narración de los mismos, y mucho de esto se debe al renombre del personaje y la construcción de su trayectoria a través de los años. Se podría decir que una vez que el personaje ya estaba establecido en el mundo de los videojuegos, fue cuando la compañía decidió experimentar con el personaje. Sin embargo, algo que quizá no todos sepan es que ya desde la era de la NES, Capcom quiso experimentar con la franquicia con un juego muy diferente a lo acostumbrado. Willy Ride No Rockboard That's Paradise, o Rockboard a secas, es un juego que salió para la Famicom en donde jugamos en un tablero controlando a varios personajes como Roll, Kalinka y los profesores Light, Willy y Cossack, cuyo objetivo es ir avanzando por el tablero, obteniendo zenis y comprando propiedades y aumentando el valor de las mismas mediante diferentes bonus y cartas en donde se representaban a varios Robot Masters. Por la descripción que les dije, es muy fácil hacer la comparativa con el juego de Monopoly, y por como estamos acostumbrados hoy en día en ver tantos Monopolys temáticos, la idea de un videojuego al estilo Monopoly con temática de Mega Man no suena nada mal, y tomando las elecciones adecuadas, podría haber sido un juego bastante bueno. Pero adivinen qué, el juego es bastante malo, la verdad. Honestamente, este título se esforzó en tomar todas las decisiones equivocadas. Para empezar, tratándose de un juego de tablero basado en la franquicia de Mega Man, lo menos que esperamos es que Mega Man sea jugable. Pues no, este solo aparece como personaje de soporte y explicación. El juego no podría ser más monótono, es decir, jugar Monopoly en un videojuego no es de las mejores experiencias, pero varios títulos se esfuerzan en hacerlo entretenido. Pero este título no hace nada por mantener el interés en el jugador, a menos que te encante ver a un personaje moverse por un tablero mostrando alguna ilustración de vez en cuando. Si es así, prepárate para la experiencia de tu vida. Y por último, el juego salió en enero de 1993, ya en una época en donde la Super Nintendo estaba instaurada en el mercado, y en octubre de ese mismo año salió el Mega Man 6. Es más, si ya Capcom, debido a las bajas ventas, estaba reacio en llevar el Mega Man 6 a América, razón por la cual Nintendo se terminó encargando de distribuirlo, no es de extrañar que la idea de localizar este título ni siquiera se planteó, aunque irónicamente, el título parece que contaba con una traducción oficial. A simple vista, este juego es algo así como una curiosidad chistosa y un título que se puede adquirir relativamente fácil. Hasta hay reproducciones traducidas para la NES perfectamente jugables. Y si lo dejamos aquí, la cosa no iría más allá. Solo que aún hay más. Hace poco se ha filtrado varias piezas de información conteniendo numerosos títulos de Game Boy, los cuales fueron cancelados y hasta el día de hoy desconocíamos, y podría decir que pasaron a ser nuevas curiosidades del mundo de los videojuegos. De entre todos estos títulos, se descubrió una versión para Game Boy del Rockboard, el cual parecía ser un port 100% igual a la versión de Famicom, aplicando las respectivas diferencias entre una consola y otra, y este juego parecía estar casi terminado cuando el mismo fue cancelado. A diferencia de otros casos, aquí es un poco entendible el porqué de su cancelación. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, Mega Man había bajado bastante en ventas en Japón y la misma Capcom estaba considerando dejar de localizar en América sus juegos, y como ya dije, de no ser por Nintendo, no habríamos tenido el Mega Man 6 en la NES. Y si el Rockboard de NES ni se propuso para ser localizado, se podría entender por qué se terminó cancelando el desarrollo de la versión de Game Boy. Quizá a futuro la ROM se filtre y termine siendo traducida y adaptada a un cartucho reproducción, e incluso hasta los fans podrían ser capaces de intentar crear su propia versión. Aún así, no sé si todo esto valga la pena, es decir, siempre es bueno un nuevo juego de Mega Man, pero en este caso, tampoco es para sobrehypearse. Aún así, es curioso el cómo Capcom ya desde sus inicios veía a la franquicia de Mega Man como proyectos los cuales se podía prescindir sin más. Cielos, y nosotros pensábamos que Mega Man tuvo una era oscura mucho más adelante, cuando el mismo toda su vida fue una era oscura. Y eso nos hace preguntarnos, ¿quién sabe cuántos otros proyectos de Mega Man habrán sido cancelados? Esto es todo. Siempre es bueno analizar curiosidades históricas, y más cuando se trata de Mega Man. ¿Y ustedes? ¿Hubieran querido que estos juegos llegasen a América? Aquí me despido, chicos.
Les recuerdo que si les interesa mi trabajo, los invito a dejarme like y suscribirse a mi canal. Cada vez somos más gente, así que demostrémoslo. Además, para los que les interesa, tengo una página en Facebook y una cuenta en Twitter, donde pueden estar al tanto de mis publicaciones, así como también de una que otra cosa que termine compartiendo. Y si les interesa formar parte de la comunidad de los betas, tenemos un grupo en Discord donde todos nosotros interactuamos y hacemos actividades cada tanto. Y si eres de los que les gusta apoyar a los canales, pueden hacerse miembros del canal, donde obtendrán algunos beneficios, o también tengo una cuenta en PayPal Me donde pueden hacer sus donaciones. Los enlaces de todo lo que les mencioné están en la descripción del video. Soy Dusman y les digo, Capcom, dan un poco más de cariño al bombardero azul.